La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 39/2015, en la que declaró la invalidez del artículo 86, fracción decimocuarta, en la porción normativa que decía, sin que medie el consentimiento que establezca la ley correspondiente de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes, que permitía la exposición de menores en medios de comunicación, lo que violaba el interés superior del menor. En cumplimiento de una resolución de la primera sala, el Consejo de la Judicatura Federal declaró vencedora del 24º concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito en Zapopan, Jalisco, a María Guadalupe Torres García, decisión que se notificó a la Comisión de Adscripción para los efectos correspondientes. La Secretaría de Seguridad dio a conocer la fórmula para distribuir los 7.210 millones de pesos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública, recursos que deberán destinar las 32 entidades del país a fortalecer sus capacidades institucionales, tecnologías y sistemas penitenciarios. El Estado de México es la entidad que mayores fondos recibirá, con 497 millones de pesos, seguida de la Ciudad de México y Jalisco, con 474 y 306 millones de pesos respectivamente. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer una circular en la que establece que en todos los trámites y servicios que se lleven a cabo ante la administración pública local, entre cuyos requisitos se encuentre la presentación del acta de nacimiento, no se podrá exigir que la misma tenga una vigencia máxima de expedición, por lo que se deberá aceptar cualquier acta expedida por el registro civil.